Luego del impacto que generó al mundo por la triste situación que está viviendo Colombia, donde se viven desde hace 6 días protestas masivas, una reforma tributaria fallida, represión policial y muertos. Ahora apareció el grupo de hackers Anonymous, conocidos a nivel mundial, que a través de la cuenta de Twitter, donde revelaron un listado de 168 cuentas distintas de integrantes de las Fuerzas Armadas con sus respectivos correos y contraseñas. Anonymous aseguró a través de varias publicaciones que el ejército está creando una ventana de humo, diciendo lo siguiente: Citizens of the world, this is a message for the pork sub-government of Colombia, Iván Duque and his Perico chief Álvaro Uribe, responsible for generating a massacre after attacks and health reform, where they seek to increase hunger and poverty of the people in the most difficult situation, the COVID-19 pandemic. For more than 3 days, many have come out to protest this terrible injustice. Richest people in Colombia and their rulers celebrate the massacres as a purge. They militarize cities to perpetuate massacres, and negotiate who will be the next puppet from Álvaro Uribe to continue with the same narco-paramilitary regime. There is no reason to celebrate. The strike continues, and Anonymous internationally is joining more and more to support them, to take action in the next few hours. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Anonymous decidió ir más lejos y hackeó la cuenta del Ejército Nacional y deshabilitó para que nadie pueda entrar en ella. Además, reveló un audio donde se escucha al general del ejército colombiano asegurando que recibió la orden del presidente para militarizar la ciudad y realizar las dichas acciones contra los marchantes. Sin dudas, lo que está sucediendo en Colombia es triste y ojalá que pronto pase todo el caos que les está tocando vivir. Desde mi lugar, les mando mucha fuerza para ustedes.